Clasificación A. Apto para todo público. Hoy en SB Noticias, trabajadores del sector salud llaman a la sociedad a cuidarse para disminuir contagios de SARS-CoV-2. Hospital Psiquiátrico de Morelia continúa con atención al público de manera presencial. Autoridades educativas de la entidad hacen un llamado a no abandonar estudios. Y la ENES Morelia inicia ciclo de tertulia. Bienvenidos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SB Noticias hoy viernes, 15 de enero del 2021. Saludo a usted que nos sintoniza en las diferentes señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, vía Mexicanal, en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa. Agradezco a mi compañera y amiga Elena Torres, intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos de lleno a lo que le hemos preparado para esta noche. Aún con la aplicación de la vacuna anti-COVID, el personal médico no baja la guardia en las medidas de seguridad e higiene y pide a la población no relajarse en el autocuidado. La vacuna contra el COVID que ya recibe el personal médico en hospitales y clínicas del estado les ha dado seguridad y confianza para seguir atendiendo a pacientes con esta enfermedad. Así lo señaló Julio César González Jiménez, médico anestesiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sobre todo, pues nos da tranquilidad porque sabemos que ya tenemos un escudo de defensa que nos defiende para esta enfermedad y te repito, nos da mayor tranquilidad y mayor confianza y mayor empatía con el paciente. El especialista señaló que aún así, el personal médico no baja la guardia en las medidas de cuidado, ya que el virus está mutando constantemente y pueden registrarse nuevas cepas de contagio. Y esto no significa que ya con la vacuna tengamos que relajar las medidas de cuidado hacia nuestra familia y hacia los demás. Y al igual, pues la mejor protección para todos los habitantes, pues es el seguirse cuidando y el seguirse protegiendo. Y es que para quienes atienden día a día a los pacientes de COVID, la tarea no ha sido nada fácil. El día a día es muy complejo. Te repito, somos los mismos médicos, las mismas enfermeras, el mismo personal de camillería, de laboratorio, que hemos estado al frente desde el mes de marzo del año pasado. Muchos ya están cansados, agotados. Hemos tenido que ser muy fuertes porque vemos morir gente a diario. Tienes que estar luchando contra este sentimiento de querer echar a correr. Hemos tenido dinámicas en donde pues nos dividimos por equipos para que unos entren un día a los pabellones y otros se quedan afuera a hacer las notas de evolución, a dar informes a los familiares, a conseguir insumos, mientras que los otros están adentro, y así nos vamos turnando precisamente para que no tengamos un agotamiento mayor al que ya tenemos, y sobre todo emocional. Por ello, el especialista hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de seguridad e higiene y así evitar una mayor propagación del virus, sobre todo en adultos mayores, ya que dijo, actualmente el 95% de los hospitalizados pertenecen a este sector de la población. Sí da mucho coraje, mucha impotencia ver gente en transporte público que no utiliza cubrebocas. Y conocemos y sabemos que después de un hospital es el transporte público en donde más se contagia la gente. Y pues no hay pues recurso humano, recurso material que alcance para la atención de los pacientes si la sociedad en su conjunto no toma bajo sus manos este autocuidado y no acata todas las recomendaciones que las autoridades están emitiendo. El médico señaló no tener hasta ahora ninguna reacción adversa con la aplicación de la vacuna. Para SM Noticias, Leticia Ruano. Y por no acatar las medidas para reducir la movilidad, continúa la suspensión de establecimientos en la capital michoacana. En operativo de vigilancia y fomento sanitario por parte de los guardianes de la salud en Morelia, 7 establecimientos fueron suspendidos por no acatar las medidas sanitarias ante la epidemia por COVID-19. Dentro de los establecimientos que fueron suspendidos por la autoridad sanitaria, se encuentran 2 tiendas de abarrotes Azteca, una vinatería y un local de anuncios luminosos por estar abiertos después de la hora permitida,
es decir, a las 7 de la noche. La supervisión coordinada por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, se llevó a cabo en 83 establecimientos de la capital michoacana, en cumplimiento al acuerdo entre el gobierno estatal y municipal. Durante la revisión, además de los guardianes de la salud y personal de COEPRIS, se contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional y Policía Michoacán. En SM Noticias, Rafael Silva. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. Para salir adelante, hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia. Adaptar. Cambiemos nuestras formas de convivir. Aprendamos a volver a comenzar, pero sin ignorar que la pandemia continúa. Proteger. Cuidemos unos de los otros. Tomemos las medidas necesarias, las que ya todos conocemos. Avanzar. Sigamos adelante con fuerza. A pesar de la pandemia, a Michoacán nada lo va a parar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Política por razón de género es un fenómeno. De copas. Mañana ni te acordarás de mí. Palabra que sí. Voy a buscar trabajo. En cuanto consiga los 800 pesos, te lo mando. ¿De veras? Sí. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La depresión es una enfermedad que afecta de manera importante al ser humano y más en este tiempo de contingencia sanitaria. La pandemia, situaciones personales, situaciones de la vida cotidiana o problemas familiares son algunas de las causas que pueden provocar la depresión. Este padecimiento mental se puede presentar de diversas maneras, explicó la psicoterapeuta Liz Gómez. La depresión va a tener una sintomatología muy parecida en diversos contextos, y a lo mejor va a tener como distintos nombres, ¿no? Vamos a suponer una depresión leve, una depresión mayor, distimia, depresión posparto, que a lo mejor eso has escuchado mucho, el trastorno afectivo estacional, que eso alguna vez también lo platicamos, depresión psicótica. Existen diversas causas que generan la depresión en el ser humano, incluso la temporada del año, señaló la psicoterapeuta. Por ejemplo, el exceso de estrés, el consumo de drogas o de alcohol, cambios hormonales, porque bueno, recordemos que los cambios hormonales generan un cambio en la química cerebral, y cuando tenemos cambios en la química cerebral por nuestros neurotransmisores, pues generamos un cambio en nuestro estado de ánimo. Problemas sociales o el ambiente familiar, de pareja, de trabajo, pérdidas, logros no cumplidos, las estaciones del año. Ante esta situación es importante la empatía con la persona que la padece para poder combatir la depresión por la que atraviesa.
primero ser empáticos con el sentimiento, no aminorarlo. Puede ser que para nosotros la situación que le está generando depresión a la persona nos parezca tal vez absurdo. Entonces, por más absurdo que nos parezca, nosotros no podemos demeritar el sentimiento. En el marco del Día Internacional contra la Depresión, en Michoacán, el 43.9% de la población presenta este padecimiento. Cuando una persona padece depresión, es necesario acudir con un especialista en la materia y pedir el apoyo de un psicólogo. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Y ante el incremento de trastornos depresivos, de ansiedad y el estrés que ha provocado la pandemia, el hospital psiquiátrico continúa de puertas abiertas para atender la salud mental y emocional de la población. La salud mental de la población a casi un año de la pandemia se ha visto muy deteriorada, señaló el director del Hospital Psiquiátrico de Morelia, Carlos Alberto Bravo Pantoja, quien dijo, la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias tóxicas son cada vez más frecuentes. Personas que tenían algún trastorno depresivo y ansiedad, ya diagnosticado previamente, sus síntomas han empeorado o se han deteriorado. Personas que inclusive ya habían sido dadas de alta con depresión, ansiedad, han transmitido, han caído la enfermedad. Y hemos visto conforme pasan los meses un incremento leve, nada brusco, gigantesco, pero sí un incremento leve mes con mes del número de consultas de trastornos depresivos, de trastornos de ansiedad, todo por consumo de sustancias. Aunado a ello, los especialistas han detectado secuelas psiquiátricas en las personas que ya han padecido COVID, agregó Bravo Pantoja. Muchos quedan con estrés agudo, muy parecido al que se sufre después como de un accidente automovilístico o algo secuestro, y pues de haber estado hospitalizados, en áreas aisladas, con oxígeno tubados, pues todo lo que requiere una hospitalización natural. Y también hay evidencia de que el mismo puede dejar algunas secuelas emocionales en el cerebro. Despertares nocturnos, ansiedad intensa, labilidad emocional. Asimismo, la violencia familiar ha incrementado debido al estrés que provoca el confinamiento y los problemas económicos. De ahí que el director del hospital psiquiátrico exhortó a la población a buscar ayuda profesional. Ir al psiquiatra no es estar loco, ir al psicólogo no es estar mal, es el médico de las emociones. Y si las emociones están sufriendo, pues baja el médico de las emociones, no tiene por qué ser malo. Y en lugar de refugiarse en drogas, o refugiar alcohol, o refugiarse en otro tipo de quizás hasta medicamentos naturistas que pueden dañar, los hay a buscar ayuda profesional. En caso de urgencias, el especialista recordó que el número de emergencias 911 cuenta con profesionales de la salud mental capacitados para brindar contención emocional. Asimismo, dijo, este centro de salud continúa brindando su atención especializada de manera regular a quien lo requiera. Para SM Noticias, Leticia Ruano. Carlos Alberto Bravo Pantoja, director del Hospital Psiquiátrico de Morelia, señaló que la atención en ese nosocomio sigue siendo de manera presencial, pero bajo todos los protocolos de seguridad e higiene para evitar la propagación de la COVID-19. El especialista puntualizó que las consultas de psiquiatría y psicología, así como la atención de urgencias, continúa ofreciendo de manera regular. Nuestra promedio de atenciones son de 1.200 consultas de psiquiatría por mes, de 500 a 600 consultas de psicología por mes, 90 a 150 urgencias calificadas por mes y de 400 a 500 urgencias no calificadas por mes, de 60 a 70 hospitalizaciones por mes,
ser una unidad de segundo nivel, lo ideal es que primero acudan a un centro de salud para que les den su hoja de referencia correspondiente. En el caso de una urgencia, como por ejemplo un intento suicida, bueno, pues no se ocupa referencia, ¿no? Llega directo al departamento de urgencias. Si tienen derecho a audiencia, al IMSS o al ISSSTE, por la naturaleza de las instituciones, deben de acudir a su lugar de derecho a audiencia. Pero la población abierta, estamos para servir. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. Más información en SM Noticias. Hacen un llamado a las autoridades educativas a padres de familia a evitar abandono escolar debido a la pandemia. El titular de la Secretaría de Educación en Michoacán, Héctor Ayala Morales, exhortó a los padres de familia a reforzar la enseñanza a distancia y evitar que se incrementen las cifras de deserción escolar. En entrevista reconoció el esfuerzo tanto de padres de familia como de docentes, que pese a la situación que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19, han cumplido con la responsabilidad de continuar educando a niños y jóvenes. Es importante que todos estén inscritos en el sistema educativo. Si los niños se alejan, sus papás no los inscriben, lo que van a ocasionar es que no tengamos el diagnóstico claro de los aprendizajes o el desaprovechamiento escolar que estamos teniendo. El problema va a ser más agudo, más grande, no solo para los niños, sino también para los maestros y maestras, que vamos a tener que trabajar más a fondo sobre el diagnóstico de cómo está el niño, para qué grado escolar poder incorporarlo. Informó que para el proceso de inscripciones al ciclo escolar 2021-2022 se implementará la modalidad virtual para aquellas zonas donde la cobertura de internet lo permita, mientras que para el resto del estado se realizará como de costumbre, siguiendo los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19. Sabemos que no en todo el estado existe esta cobertura o esta facilidad, así que para los que no existan estas posibilidades, se tomará en cuenta algún proceso de calendarización o de trabajo muy ordenado para no arriesgar la salud de nadie. Recordó que solo el 40% de la población en Michoacán tiene acceso a internet, por lo que dijo, las autoridades educativas deben ser empáticas, realistas y buscar las opciones que les permitan trabajar en todos los procesos por venir, como el fin de ciclo escolar, las inscripciones y el inicio del próximo curso. Para el ingreso a un nuevo grado académico, indicó que los docentes implementarán la estrategia de evaluación a través de las evidencias que los padres de familia envíen, así como las experiencias que recaben a través de los cuadernillos o las clases virtuales. Queremos ser muy responsables y queremos también evidenciar los problemas, las carencias que tenemos para poder así atacar estos problemas.
No va a ser sencillo, es una situación que requiere del trabajo de los padres y madres de familia, del acompañamiento de nuestros maestros y maestras para poder lograr el equiparar los aprendizajes y no tener reprobados en este ciclo escolar. Y en tiempo y forma paga la Secretaría de Educación en el Estado la primera quincena del 2021. Garantizar la seguridad laboral y estabilidad económica del magisterio michoacano sigue siendo una prioridad para la Secretaría de Educación en el Estado, por lo que este jueves se pagó en tiempo y forma la primera quincena del 2021 a trabajadores estatales y federales. La Secretaría destinó en tiempo y forma un total de 794.566.025 pesos, de los cuales 301.316.942 correspondieron a la nómina estatal y el resto a la nómina federal para realizar el pago de la primera quincena de enero de 2021 a los mentores. Para el pago puntual del salario, se está realizando la dispersión vía tarjeta bancaria, así como la entrega de cheques por parte de los habilitados que distribuyen al interior del Estado y que lo hacen bajo estrictas medidas de higiene y sin ningún contratiempo. El secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, reafirmó su compromiso con el sector educativo para continuar sumando esfuerzos que ayuden al logro de la emisión de bonos pendientes, los cuales se espera sean saldados en el primer trimestre del presente año. Asimismo, informó que la dependencia a su cargo se continuará trabajando para brindar certeza financiera y avanzar rumbo a la transformación de la educación en Michoacán. En SM Noticias, Rafael Silva. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. Una mirada a la historia. 15 de enero de 1929. Nace Martin Luther King, religioso estadounidense y activista del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos. En 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz y sería asesinado 4 años después. Una mirada a la historia. ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? Vas a seguir permitiendo. Más información esta noche. Es momento de saludar a Héctor Mondragón con la información de la cultura. Héctor, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. ¿Qué tal, amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Qué gusto saludarles como siempre. Mi nombre es Héctor Mondragón y los saludo en este viernes que comienza prácticamente el fin de semana, aunque no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos y mantenernos en casa. Comenzamos con lo mejor de la información cultural. ¿Sabe usted cuáles fueron los libros más vendidos durante la pandemia en el año 2020? Aquí se lo vamos a decir. La ENES Unidad Morelia presenta un interesante proyecto que tiene que ver con una tertulia. Y además, en notas no tan amables, fallece una de las integrantes de la agrupación michoacana Las Jilguerillas. La información. Se dice que la literatura es la llave que abre nuevos mundos y durante la pandemia derivada por COVID-19 logró acompañar a un número significativo de lectores que acató la Jornada Nacional de Sana Distancia. De acuerdo con datos del sitio de comercio electrónico de librerías mexicanas, desde el 31 de marzo de 2020, fecha en que inició la emergencia sanitaria,
La industria del libro se ha visto duramente golpeada con una caída de ventas en un 25.5% respecto al mismo periodo de años anteriores. A esto se suma el cierre de muchas librerías y, según la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el 20% de estas podrían cerrar definitivamente sus puertas durante el primer trimestre de 2021. Aún así, a pesar de este escenario, los datos indican que la literatura sigue considerándose una opción de entretenimiento y que los libros más vendidos durante el 2020 en México fueron El Principito de Antoine Saint-Exupéry, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, La Divina Comedia de Dante Alighieri, Rebelión en la Granja de George Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Cumbres Borrascosas de Emily Jane Bronte. Por esta razón, la CANIEM invita a todas las editoriales a regalar libros en todos sus formatos, físico, electrónico y audiolibro, con el objetivo de apoyar a la industria y fomentar a nivel nacional el hábito de la lectura. Para SM Noticias, Dafne Gutiérrez. En el marco del ciclo Tertulia ENES, actividad que tiene como objetivo abrir espacios de manera periódica para dar a conocer diferentes proyectos de investigación que se realizan en Morelia, la doctora Berenice Granados presentará su libro El Encanto de la Sirena, publicación editada por el Laboratorio Nacional de Materiales Orales como resultado de una investigación en campo de las artes verbales enfocada en la relación que mantienen los habitantes de la comunidad de Sirahuén. A través del análisis, la autora devela la construcción social de lo que ella denomina el complejo cultural Lago Mujer y ofrece una mirada profunda al proceso por el cual se adaptan a la realidad de Sirahuén algunos elementos y características de las deidades prehispánicas femeninas asociadas al agua. Esta publicación es el primer título de la colección Estudios, que encuentra su complemento en otro libro, El Lago Era Mujer, ambos publicados por el sello de la UNAM. El conversatorio para el público en general se realizará el jueves 21 de enero a las 17 horas a través de Facebook Centro Cultural Morelia. Una invitación para reflexionar acerca del patrimonio oral del estado de Michoacán. Para SM Noticias, Dafne Gutiérrez. La música regional mexicana está de luto, y es que este jueves se confirmó la muerte de Amparo Higuera Juárez, integrante de Las Jilguerillas, reconocido dueto de música regional mexicana conformado por las hermanas Amparo e Imelda Higuera, ambas originarias de Cañada de Ramírez, municipio de Numerán, Michoacán. Las cantantes saltaron a la fama en los años 50 con temas como Chaparrita Consentida y Ojitos Encantadores. Gracias a su popularidad, incursionaron en la época de oro del cine mexicano. Asimismo, mantuvieron continua presencia en la escena musical hasta 2004, año de la muerte de Imelda. Desde entonces, Mercedes Castro apoyó a la primera voz del dueto femenino en diversas presentaciones. Cabe destacar que Amparo Higuera recibió el Premio de las Artes Serendira 2017 por ser una gran compositora y cantante de la música ranchera. Además de su gran trayectoria, Las Jilguerillas también fueron reconocidas en Estados Unidos y Centroamérica, donde su éxito aún permanece. Ahora su legado musical quedará por siempre. Descanse en paz, Amparo Higuera Juárez. Para SM Noticias, Dafne Gutiérrez. Aprovecho este espacio para felicitar a todos los compositores de México, y es que un día como hoy, pero de 1945, se fundó la Asociación Nacional de Autores y Compositores de México, así es que una felicitación para todos ellos. Excelente fin de semana para todos, mi nombre es Héctor Mondragón, regreso contigo, Erich, al estudio. Muy buenas noches y hasta pronto. Gracias, Héctor. Nos unimos a esta felicitación. Y estudiantes michoacanos desarrollan proyectos para ayudar a disminuir la mortalidad materna. Aquí los detalles. Estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, obtuvieron primer lugar en el concurso Guamatón 2020, organizado por el Capítulo Estudiantil del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. La competencia realizada en línea consistió en un hackatón de 24 horas, enfocado a resolver problemáticas de la mujer en áreas de sociedad, cultura y salud por medio de tecnología.
El proyecto con el que participaron fue una banda para ayuda durante el embarazo, denominada BADE. Cuando esta banda se coloca en el abdomen de la mujer embarazada, permite hacer el monitoreo de la paciente y prevenir riesgos para la mujer y el bebé, ya que indica si es necesario acudir al médico o al hospital antes de que se presenten problemas evidentes. La banda será conectada a una aplicación móvil para comunicar los resultados al médico, quien guardará los registros de la actividad de la paciente. Además, contará con una página web donde informarán las indicaciones dictadas por el especialista. El proyecto surgió debido a la necesidad de tener un monitoreo durante la gestión, ya que de acuerdo al estudiante Jesús Solís Osorio, existen complicaciones que se presentan en el parto a consecuencia de un deficiente seguimiento del embarazo. Y estas son la segunda causa de muerte materna, principalmente en jóvenes de 15 a 19 años. Esta banda fue desarrollada por Jesús Solís Osorio, Irán, Janeira Urbieta González, Sebastián Monroy Maciel y Elvira Alejandra Solorio Huerta, alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica, con la asesoría de la maestra Ariadna Barrera González, jefa de Departamento de Ingeniería Electrónica, y la médico general Diana Alonso Estrada. SM Noticias. Y con esta información nos despedimos de nuestros paisanos que nos ven a través de Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Después de la pausa, continuamos con más información para todo el estado de Michoacán. Continúa con nosotros. Para superar este reto, se necesita que... Es una realidad en Michoacán, un monstruo que durante la pandemia ha incrementado el número de víctimas de abuso sexual, maltrato y abandono. Tan solo en lo que va del 2020, el estado suma 242 casos de delitos de violencia familiar a niñas, niños y adolescentes. El abuso infantil es un monstruo. Si alguien te toca, te golpea o te grita, dilo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bienvenidos a Visión Futuro. Precisamente el pan es un alimento que a muchas personas les cuesta digerir, aunque todo es cuestión del tiempo que se le dedique. Y la comida del futuro no solo debe ser fácil de masticar. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias y es un gusto recibir en el estudio a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, la maestra Nuria Gabriela Hernández Abarca, a quien saludo con mucho gusto. Maestra, se vale, ¿no? Feliz año. Sí. Todavía. Feliz año. Buenas noches. Siempre hay que agradecer la vida. Buenas noches. Un gusto que nos acompañe como siempre. Mucho de qué hablar, ¿no? Sí. ¿Cómo cerró el 2020 esta Secretaría? ¿Cuáles son los retos en este 2021? Y esos temas, ¿no? El tema de la violencia, ¿no? El trabajo que debemos de abonar todas y todos. Sí, pues cerramos un año muy complicado por el tema del COVID, 5.800 mujeres atendidas solamente en Seimujer, sin contar
el tema de las fiscalías y todas las otras áreas de atención. Es una cifra muy alta, 45% de aumento tuvimos el año pasado en atención a violencia, sobre todo violencia familiar, sobre todo violencia psicológica y física, casos de abuso sexual también, abuso sexual infantil que llegaban con las mamás también. Tuvimos lleno el refugio Eréndira y bueno, así lo cerramos y desgraciadamente lo iniciamos en lo que va del año con 46 mujeres ya atendidas, ¿no? En muy, muy poquito tiempo, muchas mujeres, 6 nuevos núcleos familiares que ingresaron al refugio. Es decir, esta pandemia va a seguir abonando desgraciadamente para el tema de la violencia. ¿Preocupa? Muchísimo, porque la forma también de acercarte con esta nueva modalidad de vida pues es complicada, es compleja. Las mujeres siguen adentro de los hogares con los agresores, las niñas y los niños también. Decir también que hay que seguir fomentando el tema de la denuncia. Desgraciadamente luego a veces llegan a la secretaría ya con muchos meses de violencia vivida. Lo bueno es que llegan, ¿no? Eso, pero aún así me parece que este año nuevamente 2021 será marcado por el tema de la violencia contra las mujeres, que hay que evidenciarla, hay que reconocerla y sobre todo que hay que atenderla. Hace unos días, secretaria, hicieron un pronunciamiento, ¿no? Uh-huh. En un proceso que va a ser además histórico, ¿no? La participación. Plantearía dos situaciones, el tema de la violencia, pero también de la participación de la mujer en procesos políticos. Sí, esa es la otra arista que estamos trabajando desde la secretaría. Aparte, yo te comento, soy presidenta en este momento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado. Entonces, es la otra variable, ¿no? La violencia política, la violencia que viven las mujeres que quieren acceder a un cargo o que ya están dentro de un cargo. Yo comentaba el otro día en un noticiero, 8 mujeres en este año pasado, 2020, que aún todavía ni siquiera iniciábamos el proceso electoral y ya teníamos 8 mujeres que se acercaron con nosotras, la mayoría síndicas o regidoras, que están viviendo violencia política en los municipios. Decirte que hicimos un pronunciamiento, convocamos de manera general todas a un encuentro con todas las mujeres, con todas las carteras de mujeres de todos los partidos. Uh-huh. Tuvimos muy buena recepción de esta solicitud, todas las compañeras nos juntamos, yo como presidenta del observatorio, las demás como mujeres de los partidos políticos, y firmamos un acuerdo que tiene 10 puntos, el garantizar o exigir la integridad física de las precandidatas y de las candidatas, el otorgamiento de medidas cautelares, que eso es muy importante, el respeto a su vida privada, Eric. Uh-huh. Las mujeres que transgreden este pacto patriarcal de decir, pues yo sí me voy a aventar a temas políticos o públicos, pues son cuestionadas casi siempre por su vida privada, no por sus capacidades. Entonces, eso es un acuerdo que también hicimos y que hay que decirlo y hay que exigir que los partidos lo cumplan, ¿no? El tema de la libertad de expresión, las disculpas públicas, porque es muy fácil denostar a una persona, sea hombre o mujer, ¿no? Y en lo que se hacen las investigaciones o no, el daño a tu persona es complejo, ¿no? Entonces, ahí la solicitud de las disculpas públicas y, bueno, la transparencia en todos los procesos y sobre todo anunciar que vamos juntas todas al tema de defender a las demás. Y ese es un pacto de sororidad que las mujeres tenemos que seguir construyendo, no nada más en el tema de violencia política, sino en todos los demás temas, sobre todo para seguir visibilizando la violencia que vivimos todas, no importa desde de dónde estés, ni qué ideología tengas, todas vivimos la misma violencia. El tema de la violencia digital, también sí. Han trabajado dentro de la Secretaría. Sí, hemos recibido muchos casos a partir de la Ley Olimpia, se cumple hace ya un año de esta reforma que logramos tener en este estado, en Michoacán, y bueno, han sido pasos agigantados. Ese tema de la violencia digital, Eric, de ya tener una norma, va a ayudar mucho en los procesos electorales también, porque mucho de la violencia política se va a llevar al ámbito de la violencia digital. Justo vamos a organizar un foro en este mes de cómo estas dos formas o tipos de violencia se van a conjuntar y cómo la legislación que se aprobó para el tema de la Ley Olimpia va a coadyuvar también positivamente al respeto
cumplimiento de la, del ejercicio de los derechos político-electorales. Además de otras cosas que hemos empujado, como la 3 de 3, uh-huh. que fue, la presentamos a partir de una solicitud que nos hicieron las compañeras a nivel nacional, de manera concreta Indira Sandoval, de las constituyentes, del colectivo Las Constituyentes de la Ciudad de México, donde exigimos desde el observatorio que se plantearan el Instituto Electoral, plantearan los lineamientos de las contiendas electorales, pues que no se iba a permitir que ninguna persona que fuera violentador o acosador sexual o que debiera el tema de deudor, que fuera deudor alimentario, pues pudiera uh-huh. participar en las contiendas. Esto también habla de que pues vamos avanzando mucho las mujeres en este tema. El tema de las nuevas masculinidades es un tema que no lo debemos de separar, ¿no? No. Es importante los sí. trabajos que hacen en la escuela para padres, sí. o en la escuela para hombres, mejor para dicho, hombres. ¿No? Es también para dar estos pasos sólidos. Sí, eso no se puede dejar de lado, es la otra parte, la otra cara de la moneda, hay que trabajar con los hombres. Y hemos tenido muy buenas experiencias con la Escuela de Hombres, la vamos a seguir haciendo este año. Fíjate que fui la semana pasada a Cheranástico, ahí hicimos un primer ejercicio con los hombres ahí en Cheranástico. ¿Qué encontraste? ¿Qué te llamó impresionante la atención? Porque sabes que estaban muy emocionados por entrar a ese ejercicio. Volvimos a ir el 6 de enero, a llevar unos talleres sobre prevención del suicidio, porque ahí tenemos una situación importante, y los hombres de la comunidad me decían, vuélvanos a traer el curso. Entonces, yo le veo mucho futuro a ese tema, no soltarlo, ya está la metodología, ya está la escuela, y la instalamos en 4 municipios el año pasado, este año lo vamos a instalar en más, y la idea es que quede ya institucionalizado. Nos restan 30 segundos, ¿algo más que quiera compartir? Pues no, decir que volverle a decir a las personas que nos están viendo, la violencia no es normal, no hay que acostumbrarse a ella, hay que denunciarla y sobre todo hay que ser empáticas y empáticos con las personas que vemos enfrente que viven violencia, hay que darles la mano, hay que escucharlos y sobre todo siempre creerles cuando una mujer o una niña o un niño te habla de que vive violencia. Secretaria, como siempre, gracias, nos mantenemos en contacto. Gracias, amigo, a ti. Gracias. Nosotros hacemos una pausa esta noche en SM Noticias. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, la maestra Nuria Gabriela Hernández Abarca. Pausa, regresamos. Con el aumento de ventas por internet, podemos ofrecer nuestros productos desde un sitio web propio. Ya tenemos nuestra tienda en línea. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Soy Carlos Herrera. Televisión. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. La dichosa palabra. Bienvenidos. Tu conexión. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana continúa presentando un listado de trabajadores inexistentes para el pago de algunas prestaciones, así lo informaron autoridades de la máxima casa de estudios. El abogado general de la Universidad Michoacana, Luis Fernando Rodríguez Vera, informó que el padrón de socios entregado por el líder del SUEUM, Eduardo Tena, para el pago de prestaciones pendientes, continúa presentando irregularidades. Detalló que el último listado recibido este martes por la tarde arroja 55 inconsistencias. Pues persisten estas inconsistencias a lo largo del tiempo. Consideramos que es una situación gravosa para la base trabajadora, quienes finalmente están
padeciendo esta falta de pagos precisamente por ser una cuestión contractuada y una obligación que tiene el sindicato de cumplir con esta información actualizada y que además se tenga la posibilidad de tener los datos precisos de quiénes son los miembros activos y que son quienes tendrán la legitimidad de cobrar esta prestación. Es decir, que en el padrón se incluyen trabajadores que oficialmente no están sindicalizados como personal de apoyo, de confianza, de supervisión y gente ya fallecida, por lo que la autoridad Nicolaita no puede avalar el cobro de las prestaciones, explicó Ulises Huerta Silva, jefe de supervisión de la Casa de Hidalgo. Seguimos con las mismas irregularidades de compañeros de apoyo, de compañeros que ya no trabajan en la universidad, seguimos con las mismas irregularidades de personal de confianza y tal pareciera que no se quiere solucionar la situación. Ahora esas Allense de la tercera división, Azores de Hidalgo y la selección Zamora, resultados y continuidad en el trabajo que esperan les permita conseguir el objetivo que es la calificación. Para esta nueva etapa se tuvo la llegada del delantero Mauricio López y el defensa Daniel Ortega, e igualmente se tuvieron las bajas de Diego Valenzuela, Uriel Báez y Diego Rincón. Se esperaban dos refuerzos más pero no llegaron y con Juan de Dios Ramírez no hubo arreglo. Reboceros actualmente es tercero del grupo 1 con 22 unidades, en tanto que la Universidad Autónoma de Zacatecas es octavo con 13 puntos. Deportivo Zitácuaro se reporta listo para el clásico michoacano que enfrentarán este sábado ante CD Uruapan en el estadio de la Unidad Deportiva Hermano López Rayón de la capital aguacatera. Su entrenador José Raúl Montes platicó con nosotros y mencionó que enfrentarán a un gran equipo. Se toma como un clásico efectivamente porque somos del estado de Michoacán, aparte de todo. Pues se ha hecho unos buenos partidos, se han llevado a cabo, la primera vuelta se llevó muy bueno, entonces para lo cual yo creo que sí genera un buen morbo, aparte de todo, pues dos buenos equipos se van a enfrentar y esperemos nosotros salir con el triunfo. Resaltó que se hizo una buena pretemporada y están listos al 100%, por lo que se sienten muy motivados de enfrentar a un gran equipo y sobre todo tienen aspiraciones de meterse a la liguilla y con la capacidad al 100 para sacar un buen resultado de Uruapan. No obstante, esperan un rival que intentará sacar el triunfo y que será complicado, pero ellos trabajaron bien y se reforzaron con elementos como Iván Zamora Esquivel, Salomón Herrera, Roberto Pérez y el hijo de José Manuel Abundis, Martín Alexander Abundis Aldana, este último que funge como centro delantero de buen nivel. Agregó que existen 4 registros más pendientes, por lo que pueden haber más incorporaciones, pues tienen como límite de registro hasta el 31 de enero. Deportivo Zitácuaro es séptimo de la tabla con 18 puntos, en tanto que CD Uruapan es octavo con 17, por lo que un buen resultado de cualquiera de los dos les permitirá escalar posiciones. Es momento de enlazarnos con nuestra compañera corresponsal en la Ciudad de México, Olivia Bucio. Olivia, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. ¿Qué tal eres? Te saludo en este ya fin de semana, al igual que a nuestro público televidente y radioescucha. Y te comento que, bueno, con la finalidad de resguardar el principio de equidad, el Consejo General del INE se reunió para analizar el tema de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La autoridad electoral especificó que en este contenido de las conferencias, violan el artículo 135 constitucional al transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad. Es propaganda gubernamental, pero sin incurrir en el uso de recursos públicos con fines electorales. El documento hace referencia al otorgamiento de medidas cautelares que solicitó el Partido de la Revolución Democrática luego de que el mandatario nacional criticara en una de sus conferencias la coalición Va por México, alianza que conforman el PAN, PRI y PRD. En esa ocasión, López Obrador arremetió en contra de las tres fuerzas políticas. Hoy se plantea que el titular del Ejecutivo se abstenga de incluir en sus discursos posturas político-electorales, estrategias en la materia y todo aquello que pueda influir en el proceso electoral de este año. Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba informó que a partir del arranque de las campañas electorales el próximo 4 de abril tendría que suspenderse la transmisión íntegra de la mañanera hasta que la etapa haya pasado, esto es el 2 de junio. Córdoba Vianello aseguró que el INE no sugiere ni pretende que las conferencias matutinas sean canceladas.
Él dijo que nadie ha propuesto que se suspendan o cancelen, simplemente se respetarán los criterios vigentes en la Constitución que se han aplicado en los últimos 2 años, que establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión de esas conferencias al considerarse que dentro de ellas se realiza una promoción de los logros del gobierno, lo que constituye propaganda gubernamental. Según el documento que se discute, es procedente la medida cautelar de tipo inhibitoria por advertirse una situación fáctica objetiva que revela la comisión de posibles conductas antijurídicas que deben evitarse en el futuro. Cabe señalar que, bueno, esta no es la primera vez que el INE determina que las conferencias matutinas no podrán ser transmitidas íntegramente. En el proceso electoral local de Hidalgo y Coahuila, las mañaneras tuvieron una transmisión diferida desde el 5 de septiembre, así que ya hay antecedentes de que las mañaneras pueden ser usadas para fines proselitistas, así que estaremos al pendiente de esta nota y más. Eris, que estén ustedes muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Nos sintonizamos el próximo lunes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Lidia, por la información. Sin adeudos con el Tribunal Electoral del Estado, señala la Secretaría de Finanzas. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, aclara que no hay adeudos con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Lo anterior, en virtud de que se hizo un ajuste presupuestal en el marco de la caída de los ingresos no etiquetados, consecuencia de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria del COVID-19, lo cual es establecido en la fracción 2 del artículo 31 del decreto que contiene el presupuesto de egresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2020. Esta respuesta se da en relación a las declaraciones vertidas por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Yurisa Andrade Morales, quien declaró que la Secretaría de Finanzas y Administración no realizó las transferencias correspondientes a los gastos de operación de mayo a diciembre del año pasado por un monto de 5,300,000 pesos. La Secretaría de Finanzas señala que tal afirmación obedece a la diferencia entre lo señalado en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2020 y lo recibido durante todo el ejercicio por el Tribunal. SM Noticias, Gerardo Hernández. Y Víctor González Salgado presenta propuesta de trabajo ante medios de comunicación. Aquí los detalles. El contendiente a legislador federal por el 8º distrito por el partido Morena, Víctor González, dio a conocer algunas de las propuestas que impulsará de llegar a la Cámara Alta. Una de ellas tiene que ver con reformar el artículo 115 de la Constitución para que los municipios tengan más participación en la sociedad civil organizada. Instaurar el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano es el que va a encargarse de diseñar, de decir cuándo, cómo, a dónde y a quiénes debe ir destinados el programa operativo anual. Y esa representación del Consejo va a ser en función del número de habitantes que tenga el municipio. Entonces, ya el presidente municipal no va a poder disponer de manera discrecional de los recursos públicos. Tener el triunfo, planteó también la desaparición de las diputaciones federales plurinominales y que ese dinero se canalice a acciones en pro de la sociedad. Con imágenes de Juan Carlos Contreras, SM Noticias. Y con esta información nos despedimos, tenemos una cita el próximo lunes. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo, agradecemos su atención. Mi nombre es Eric Serpa, pásela bien. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión reconoce la genialidad y talento que habitan en las obras, letras y composiciones de cada uno de los autores que se transmiten a diario por este medio de comunicación público.